Este es el Palacio de Planalto, la sede del gobierno más influyente de la región. Aquí, hace 8 años, llegó un ex obrero mecánico, un tornero, sin estudios secundarios, al que el sociólogo Elio Jaguaribe definió probablemente como el presidente que menos formación tenía, pero el más inteligente que había pasado por aquí, por Brasilia. Tal vez este domingo, 3 de octubre, llegue aquí la primera mujer presidenta de Brasil. Todo un país de casi 200 millones de habitantes que tiene la influencia mayor en la región está esperando por ese resultado. ¿Será el tiempo de una mujer? Lula dice que sí. Y también la tendrán a esa palabra millones de brasileños. Veremos qué pasa. Marcelo Taborda, desde Brasilia, para la voz.com.